queridos amigos, de nuevo con ustedes. Soy Juan Rivera. Los que por aquí me conocen, pues ya tengo un rato subiendo tutoriales de huapango y algunos otros estilos. Bueno, me encuentro ahora en Michoacán desde hace algún tiempo, pero ya me voy a regresar en el lugar donde vivo, allá por Chicago. Así que esta que escucharon ustedes me la enseñó Felipe Valle, que es mi compañero y amigos de infancia, que estudiamos juntos con el quecho, con el maestro, el profe Lalo Bustos, por allá en los 90s. Y bueno, pues él estuvo por aquí una temporadita. Felipe, hicimos algunas cosillas, huapangos, unas tocaditas virtuales, etcétera, tutoriales, y bueno, son piezas que él me ha estado enseñando. Esta se llama Coplas con Falsete. Espero que les guste, mis queridos amigos, este tutorial de violín huasteco. Bueno, pues vamos a enseñar la parte. Aquí estoy un poquito cerquita, ahora me encuentro sentado acá en una cocina de mi mamá. Entonces el arco es para arriba, está en mi menor, este son. Hay que tener cuidado con la afinación, mucho cuidado. El re sostenido, así que si gustan ponerlo con el cuarto dedo o con el tercer dedo, hay que adelantarlo. Vamos a dejarle ahí, vamos frase por frase como acostumbramos. Entonces el arco hacia arriba desde el si, re sostenido, fa, re, fa, re, fa, mi, do, la, do, la, do, la, do, si, si, re, fa. Otra vez, ok. Esa frase va lenta, más lenta. Si, re, fa, fa, re, fa, re, fa, mi, do, natural, la, do, la, do, si. Y otra vez la frase re, fa, re, fa, mi, do, la, do, la, do, la, do, si. Y en la tercera vez cambio. Hasta ahí va a cambiar, ok. La tercera vez entonces sería si, re, fa, re, fa, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, fa, re, si. Ok, en la tercera vez va de nuevo. Sol, fa, la, sol, si, la, fa, re, si, re, fa. Ok, sería sol, fa, la, sol, si, la, fa, re, si, re, fa. Y aquí va cuerdas dobles. Bueno, o si quieren hacerlo nada más con mi, yo lo hago con el si arriba, pero bueno, solamente háganlo con mi. Ok, sería mi, 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 re, 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 re natural. Ok, en esta ocasión re natural, porque va el cambio de tono. Mi, mi, mi. Re, 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 do, 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 si, si con fa sostenido, fa de nuevo, mi, 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 re, 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 natural esta vez, do, 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 si con fa sostenido, y jugamos con el si, intercambiarlo con el fa, sol y la con el cuarto dedo, o sea, me refiero a esto, si, siempre ahí, sol, sol, la, pero afinado con la. Esto es lo que les va a costar más trabajo, o nos va a costar. Entonces están de acá. ok, en una de esas se paran ahí, son como unas 3 veces, déjenme hacerla desde acá. Hasta ahí va el parón, ok. Entonces aquí va, pega con esta frase que es la siguiente. Espero que se haya entendido, mis queridos amigos. Vamos con la siguiente. Si, mi, re, fa. Y luego siguen unos ligados. Mi, sol, fa, la, sol, si, fa, la, mi, sol, re, fa, re natural. Ok, para salir, entonces sería si, si, mi, re, fa, ligados, mi, sol, fa, la, sol, si, mi, sol, si, fa, la, sol, mi, sol, re, fa, re, do, re. La, do, si, si. Otra. Esa sería la figura total. Entonces estamos, toda la frase sería. Entonces esta frase sería re, do, re, la, do, si, si, la, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, la, si, la, fa, si, si. Ok, desde arriba, entonces sería. Es hacia abajo. Mi, fa, sol, la, si, do, si, si. Ok, cuando terminan ese fraseo. Mi, fa, sol, la, si, do, si, si. Re, fa, re, fa, re, fa, la. Do, la, fa, sol, la, si. Si con fa. No pueden hacer con re sostenido y do natural. Entonces sería toda la frase para que la escuchen. Bueno, no toda la frase, vámonos desde aquí. Más que afinado el fa sostenido con el si, ok. Esa sería toda la frase, mis queridos amigos. Vamos lenta, toda, a ver qué tal nos sale. Hacia arriba, empezamos, listos y... gusten. Este sería el primer dibujo. Hay una variación, no digamos segundo dibujo, pero bueno, después del canto hace esta parte de eso. Es un si octavado o algún compás o dos, y luego empiezan a bajar, a descender. Si, si, la, la, sol, sol, fa, fa. Con el si van a alternar siempre con el si de la cuerda la, de la cuerda de la. Si, primero están ahí, 2, 3, 4, sol, fa, si, la, sol, fa, sol, la. enlazan con lo que ya sabemos, etcétera, etcétera, mis queridos amigos. Entonces vamos otra vez, esta parte. El chiste de esto es hacer los círculos de abajo hacia arriba. Afínense, hay que afinarlos. 1, 2, 3, se sientan este ritmo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Y empiezan a descender. 2, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Sol, fa. 1, 2, 3, 1, 2. Sol, la, sol, fa. Tal vez exagero en la velocidad, vamos a ir más lentos todavía. Ahí, un, la, sol, fa, fa, la, si, sol. Va de nuevo, más lento. Ahí, si, la, sol, fa, dos, si, la, sol, fa, dos, sol, la, sol, fa, dos, sol, la, sol, fa. Y aquí enlazan con la parte de si, mi, re, fa, sol, si, fa. Las salidas se las debo, mis queridos amigos, por ahí hay que escucharla, pero bueno, esto básicamente sería las coplas con falsete con dos dibujos, principalmente uno largo y ya la segunda parte, una pequeña variación, segundo dibujo, podemos llamarle. Espero que les haya gustado, estamos aquí muy sentadotes en esta ocasión, ¿verdad, don Valo? Bueno, acá les mandamos un saludo desde Michoacán. Si les gusta mi trabajo, pues ya saben qué hacer, me pueden apoyar de varias maneras, dándole clic o like a los videos, compartiéndolo, pues para llegar a más gente, tener más vistas, porque estoy muy lejos de las vistas que supuestamente uno tiene que llegar para poder cobrar en este taller. De todas formas, lo hago esto con muchísimo gusto, mis queridos amigos, ya tengo muchos años haciéndolo y pues bueno, estoy muy satisfecho de tener una comunidad de guapango por doquier. Muchas gracias, un abrazo, espero que estén bien y hasta la próxima.